todos, estamos llegando al Ceibillo y en esta ocasión nos acompañan desde Ciudad Obrera, Elizabeth. ¿Cómo está, Elizabeth? Ah, muy bien, impresionada porque tenía días de no dar una vuelta así. ¿Un viaje tan largo? La verdad, muy contenta, sí. Son buenos los caminos bien largos. Conociendo nuevos lugares. La verdad, sí, en vez de sueño más despierto. Bien, ah, vaya, qué bueno. Señorita Mayrita, que se le escapó a doña Julita. Buenos días, ¿cómo hizo para escapar, señorita? Ah, pues allí pedimos permiso. Ah, vaya. Menos mal, no se escapó, dice, pidió permiso a la niña Mayrita y por acá viene. Buenas, mucho gusto. Así es que vienen a conocer esta zona. Y a Carol le hemos despertado por aquí. ¡Ay, aquí está la princesa! ¡Hola! ¿Cómo que se llama la niña? Carol. Carol, ¿cómo está Carol? Muy bien, ya durmió. Que la medicina ya viene bien descansadita. Que se tome en la mañana la que le da sueño. Sí, venía diciendo que venía con dolor de cabeza. A los mismos me despertó. Ah, vaya. La durmió. ¿Cómo es fácil que ella tiene hambre? Ah, se tomó, tiene hambre. Ya vamos a comer, por aquí me den comida, no hay problema, mi amor. Usted no se preocupe por eso. Ya vienen de pasear ellos, mira, ayer iban en la caravana cuando yo iba. Y hoy vienen de regreso ya. De Guatemala dicen que son. Bueno, eso me dijeron ayer. Ah, sí, Guatemala, dice. De Guatemala, buena. ¿De Guatemala vienen ustedes? ¿Andan conociendo El Salvador? A un evento. ¿A un evento? ¿A dónde es el evento? Aquí del Ceibillo salimos para Punta de Diamantes, ahí en Metalillo. Ah, para Metalillo, qué bueno, feliz viaje. Bueno, aquí están los motociclistas. Andan conociendo El Salvador desde ayer. Lo vimos cuando iban para Metalillo, ya vienen de regreso. ¡Wow! ¿Se animan a ir a Guate? Conseguimos una moto. ¿Les parece? Nosotros, pues, ¿qué diríamos? Nosotros nunca hemos ido. Nunca han ido, ah, bueno, yo sí fui. Yo sí fui la semana pasada. ¿Y la primera vez? No, bueno. Ganas de ir. Pero yo fui por otro lado, por el lado de Huachapán. ¿Por el otro lado? Sí, por el lado de Mercedes Lima. ¿Más lejos? Quizás sí. O casi igual. Caminata. ¿Quién viene por acá? Don Franklin. ¿Cómo está Don Franklin? Súper bien. ¿Las conoce a ellas? Mira. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Adivine, le dejamos de tarea. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien. ¿De compras? Sí, por ahí. Pues de una hermana, voy a decir a la que está entera. Ah, de verdad. ¿Una hermana suya? Ah, ¿por aquí vive en El Ceibillo? Sí, por ahí, por la cancha. Ah, ya. Pero gracias a Dios, Marvin venía y me dio rayo. Vaya, gracias a Dios, le salió bien. ¿Sí? ¿Está para arriba ahora? Sí, para allá. ¿Hasta qué? ¿Verdad? ¿Ya se puede a colaborar? Sí, la iglesia montó aquí la noche que iba a echar. Ah, sí, está bien. ¿Atrasados? Sí, bastante atrasados ahorita. Está fuerte el evento. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer unas compras por aquí primero, pues, pero sí, ya vamos a subir. No, mucho gusto. Pues, ¿para dónde van, señorita? ¿Quién les ha dado permiso que se me vayan? La niña Mayrita anda chateando. Ajá. Por aquí nos mandan a visitar esta tienda. No le crean, no le crean. Bueno, pasen adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Me alegro, doña Gladys, por acá nos mandan. Servir. Pues fíjese que tenemos una cumpleañera por aquí, entonces nos mandan a comprarle algo de ropita. Va, está si bien. Nos puede ofrecer va. Algo. 16 añitos, dije que cumplió ella, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Sí, blusita, falda, vestido. Lo que quiera, niña, de parte de su amigo Ángel de Canadá. Bueno, que de milagros está vivo, ¿verdad? Si le quiere mandar algunas palabras para que se recupere, ¿qué le quiere decir a su amigo? Bueno, pues esperamos que se recupere y pues, que todo le salga bien. Y vamos
a orar, no sé, para que salga bien en todo esto. Y que muchas gracias. Que no le duela mucho los golpes. Que no le duela mucho los golpes. Siempre duele. Siempre duele. Sí, no, pero con la oración se le puede mejorar, aliviar un poquito. Sí, eso sí. Pues sí. ¿Verdad, señorita Elizabeth? Porque yo fui el médico de México. Y la verdad no es que dice, sino que uno es de creer que sí. Sí. Porque la verdad la fe ante todo. La fe ante todo, correcto. El ayer tuvo un accidente. Sí, lo chocaron en un semáforo, un vehículo se atravesó. Y... ¿Pero está? Sí, solo lo revisaron en el hospital, radiografías y todo, solo una fractura en una mano. Y entonces... Pues esperamos que... Pero está con dolor en el cuello. ¿Dónde más dijo que le dolía, mi Mayrita? El cuello, la espalda, la mano, la muñeca, los dedos. Yo creo que todo. Todo. Sí, sí, pues, sí, porque el carro dio, o sea, lo giró. El golpe fue de un lado y el carro giró y quedó del otro lado. Ajá. Sí, parejo. Sí, ajá. Primero Dios que siga bien y que... Pues que bien, este... No sé, que tenga más cuidado y que Dios me lo bendiga también. Sí. Porque con la ayuda que todos nos está dando y con el regalo de esta niña que ahora si no me la traigo, miren, no lo hubiera recibido ahora. Sí, cabal, así y es que... bendición. Sí, es bendición. Así es que a pesar de que está todo ahí con dolorcito y todo, pero dijo, quiero darle un regalito a la niña Mayrita, así es que aquí nos mandan. Que diga ella lo que quiera, ¿verdad? Sí, ahorita le para buscarle, quiere faldita, blusa o vestido. O de todo, usted diga. De todo, quiere vestido, blusa y falda, usted me dice y yo le. ¿Qué es lo que usted quiere? Decídete. Va don Franklin, venga a ayudarle a esta señorita a decidir, porque ella solita no mucho. Bueno, aquí niña Elizabeth también nos va a ayudar. Va don Franklin, hágase para acá. Escójale algo usted. ¿Vale? ¿Cómo no? Ayúdenos. No, yo no tengo lo que usted me ve. Ah, vaya. ¿Le gustan las larguitas, verdad, Marisa? Por aquí se está decidiendo. ¿Qué color es tu favorito, Marita? No tiene mucho gusto. Vaya, don Franklin. No tiene mucho gusto, dice. Ah, pues niña Elizabeth, nos va a tener que ayudar usted porque niña Mayrita dice que no tiene mucho gusto. ¿Qué te gusta? ¿Mir? Por aquí la señorita Carol le está ayudando. No, eso no me queda. ¿Ah? Este vestido va a poder quedarme porque se va. Muy chiquito. Sí. Este va a poder quedarme cabal. Ese le puede quedar cabalito a usted. ¿Será? También ¿será? Esta está bien salido así de... Ah, le gusta el unicornio, dice la niña bella. ¿Y cuándo cumple años? En noviembre cumple años. Venga esa mano, mi amor, yo también. Va. ¿Cómo así? Sí. Vaya, ve, Carol. ¿Qué fecha cumple ella? Ah, no se puede decir. ¿Cómo? Ah, ah, no, que me, ya me voy a recordar porque alguien me hizo mención de algo. Ah, vaya. Antes de medio mes, o sea que cerca de ella, o sea. Ah, bueno. Y aquí está doña Gladys, dándole opciones a la señorita Mayrita para que se anime. Sí, de Guatemala traen bastante mercadería. Sí, estamos cerca. Y aquí estamos a unos minutos de Guatemala. ¿Qué
Ya va a ser el cumpleaños de señorita Carol. Buénale. ¿Cuántos añitos va a cumplir, señorita? 8 añitos. Va a cumplir 8. Ah, qué bueno. Y mientras la señorita Mayrita se decide, vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto. Y don Franklin nos va a tener que ayudar.